Comenzamos con la rueda de prensa de Moncho Fernández. ¿Todo bien, Moncho? ¿Cómo está la espalda? ¿Cómo está? Pues parece que bien, parece que bien. No, Doni con normalidad absoluta, ¿no? Desde el primer día entrenó con absoluta normalidad, no fue nada. Y Doni, perdón, y Adam parece que va mejor, que cada día va un poco mejor. Sabíamos que era una evolución muy lenta lo de las lesiones en la espalda. Veremos cómo llega esta mañana, pero lo cierto es que ayer estaba bastante bien al acabar el entrenamiento. Se encontraba quizás de los mejores días. Técnicamente, después del buen partido en la Copa, ¿qué tal ha estado el equipo esta semana? Bien, yo creo que bien. Volviendo a nuestra realidad, y que es muy importante, lo más importante, que es la Liga. Pero creo que nos ha venido muy bien tanto lo que han sido los días que hemos estado en A Coruña, disfrutando lo que es la Copa, la competición propiamente dicha, y también las vacaciones. Yo creo que los tres días para los jugadores les han venido muy bien para airearse, refrescarse, descansar, que también lo necesitan, y han venido con muchas ganas, muy bien. Sí. Ganar en Sevilla sería también anímicamente muy importante para el equipo, por lo que supone además que es un rival, que es un rival también de los que está ahí peleando. Sí. Ganar de una vez es muy necesario, porque hemos hecho buenos partidos últimamente, ¿no? Pero no ganamos y tenemos que ganar, y eso es lo que yo creo que nos obsesiona ahora mismo, ¿no? Somos capaces de estar en la pelea de los partidos, pero nos falta ganar. Yo ya no digo ni fuera, ni en casa, ni ganar un partido de una vez para que nos sirva de medicina y apoyo y nos haga recobrar la confianza en lo que hacemos, ¿no? Si es este fin de semana, pues lógicamente muchísimo mejor. Bueno, a todos, ¿no? Yo creo que ya ahora mismo todos los partidos van a ser a vida o muerte, ¿no? Porque ya todo el mundo se está jugando muchas cosas. Entonces, cada partido es básico para todo el mundo, cada uno con sus objetivos. Y todos los objetivos son igual de dignos, ¿no? Tanto el que pelea por la Liga como el que pelea por la Euroliga, playoff o como decimos nosotros, el título de la permanencia, ¿no? Yo creo que todo es un equipo largo, ahora con la incorporación de Jerome Jordan, un equipo muy grande en los cinco, por ejemplo. La incorporación de Håkansson creo que les ha venido muy bien, porque está jugando como si fuera con ellos toda la temporada. Tiene cuatro aleros con mucha experiencia y cada uno muy diferente. Bernie, Bamford, Henton o el bien conocido por vosotros, Alfonso Sánchez, ¿no? Y luego con Pierre Oriol haciendo una temporada espectacular, Nachvar, que es el jugador referente de ellos, estos dos cinco tan grandes que yo creo que les hace ahora más peligrosos cerca de la pintura. Es un equipo que es capaz de competir hasta el último segundo en Málaga, que se le fue el partido por muy poco, ganarle a Fuenlabrada en su último partido en casa, ¿no? Al equipo revelación de la Liga. Quizás que sonó más la derrota por 50 puntos contra el Barcelona, pero supongo que en los radios quedáis mucho más con ese peligro, ¿no? La tendencia viene por ahí, ¿no? Que en su último partido en casa, este equipo, el Sevilla, le ganó al Fuenlabrada, ¿no? Es una victoria. Sí. Y 10 días antes o 7 días antes habían competido y o sea, es que en el último minuto estaban empatados con Málaga y fallaron dos canastas para ganar el partido. Cuando ocurre una victoria o una derrota por 50 puntos se tienen que dar muchas circunstancias, ¿no? Que uno esté francamente acertado y que a otro no le salga nada bien, ¿no? Y el que haya visto el partido pues lo podrá comprobar, ¿no? Un Barça que estuvo acertadísimo, las metió de todos los colores. Y la verdad que Sevilla no fue capaz de reaccionar porque desde el principio tuvieron muchos fallos, incluso en canastas muy fáciles. Yo creo que es un partido para un equipo como ellos que muchas veces incluso te hace reaccionar, ¿no? El perder por tanto. Decíamos aquello de que más vale perder 1 por 50 que 5 por 10, ¿no? Pues este es el caso. Llamarlo muy positiva, o sea, muy positiva en el sentido de que aquí se les ha
ganó muy fácil al Cofar. Sí. Se ganó con mucha amplitud al Sevilla. Y ellos pueden tener ese ánimo de revancha o ese de ahora de venir. Es un equipo mucho más hecho. Y aquí quedarse con la copla esa de que, bueno, aquí les ganamos fácil. Eso ah, no tiene nada que ver. Ya, los que ya llevamos mucho tiempo en esto, vosotros, yo, el público, todo el mundo sabe que esas cuentas son absurdas, no tienen nada que ver. Es un partido totalmente diferente, con equipos que tienen cambios, o sea que esa vara de medir no sirve de mucho. Nosotros tenemos que ir allí pensando que precisamente lo que decís, aún no hemos sido capaces de ganar fuera de casa, por lo tanto me parece que los favoritos no somos. Bueno, como casi todos los equipos, ¿no? Todos los equipos sienten al amparo de su público, se sienten mejor, ¿no? Y juegan más arropados. Yo creo que es prácticamente una máxima que se repite en todos los equipos. ¿Y al equipo, sobre todo estos jugadores jóvenes de Lora, les habéis mentalizado? ¿Habéis hablado de que, bueno, que espera una guerra? Porque ahí quizás se pone un poco bien de cordero, ¿eh? No tenemos duda, no tenemos duda. Sabemos cuáles son los trucos. Pero bueno, si hay algo que nos acompaña a nosotros es la confianza. Es que, ¿confiados en qué? ¿En que hemos perdido los últimos partidos? O sea, es que hace mucho que no ganamos. No podemos tener ni un segundo de relax. Nosotros vamos convencidos de que vamos a tener que pelear muchísimo desde el principio hasta el final. Y es que no hay nada en nuestro alrededor que nos invite a la confianza, al relax. Bueno, la confianza bien entendida, por supuesto, que somos capaces de mantener 40 minutos la lucha y la pelea, como hemos hecho en anteriores partidos, vamos a ganar, o vamos a tener muchas posibilidades de ganar, pero confiados o relajados, en absoluto, en absoluto. Y la última, la asignatura pendiente del equipo, de la esta temporada, es la irregularidad. ¿Cuál tiene esos momentos malos? Yo te diría, ya decía Juan Pedro, que al menos en la Copa contra Baskonia, si da hubo 37, 38 minutos sin bajón, digamos, buenos, estáis en el camino, ¿no? Para conseguir esa regularidad. Sí, yo creo que el otro día estuvimos muy bien, quitando un poquito el inicio, que tuvimos ahí dos o tres pérdidas muy tontas que después fuimos capaces de solventar, ¿no? Pero sí, tuvimos un camino que también tiene que ver mucho con, bueno, pues mira, por ejemplo, en el caso del propio Juanjo, que se empezó a recuperar de ese más de un mes que estuvo fuera del equipo y que le ha llevado otro tanto recuperar el estado de forma, el aporte de Alec Brown. Yo creo que todo lo que sea incorporar jugadores al equipo nos va a ayudar mucho más, y creo que ahora mismo pues estamos en este camino, ¿no? Y también somos capaces de entrenar con cierta normalidad con todos juntos, ¿no? Si exceptuamos la baja de Adam en las últimas semanas, ¿no? La baja no baja en la competición, pero sí baja en lo que se refiere a su estado de forma, ¿no? A ver si de una vez por todas nos abandona esto que nos lleva acompañando desde el principio de temporada, ¿no? Que son males en todos los puestos. Sí, yo creo que sí, eso es algo, sí, totalmente pasado y como os decía, y volver a repetir, si mañana tenemos que tirar los tiros libres, si están en la pista, los va a tirar él otra vez y los va a meter, como ha hecho siempre. ¿Esperas que cambie algo bastante en Sevilla con el partido? Hombre, la filosofía de la partida. Yo creo que la filosofía no puede cambiar, ¿no? La filosofía está muy clara, la tienen clara, pero lógicamente les va a dar otra perspectiva, o digamos otra dimensión al juego, ¿no? Porque es un jugador muy grande, pero que pueda anotar de dentro y de fuera, que es bueno en pick and roll, tiene tiro de media distancia, ¿no? Puede jugar al poste bajo, es físicamente muy grande y potente, un jugador atlético. Pero, pues no sé, lleva dos o tres días con ellos, es decir, él no puede tener un impacto inmediatísimo, ¿no? Pero lógicamente yo creo que eso va a ayudar mucho en el medio plazo. Es un gran jugador. Es un gran jugador, un jugador que ha estado el año pasado en la NBA. Lo conozco perfectamente porque lo vi en Las Vegas, en la Academia Impact, y luego lo vi jugando partidos del día de verano. Le he visto todas las acciones de su estancia en Brooklyn Nets el año pasado, o sea que hablo con conocimiento de causa. Es un gran jugador.